Hola, ¿qué tal, amigos televidentes y seguidores del programa más bonito y divertido de la televisión por cable? El día de hoy estamos transmitiendo el programa 211 de la quinta temporada ininterrumpida. Así es que acomódense, comenzamos. Esto es Star TV, el placer de entretener. El placer de entretener, el placer de estar. Todo lo que quieres ver. Bueno, pues como cada viernes me da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto agradecerles que nos permitan entrar hasta la intimidad de sus hogares. Ya es viernes, el primero del mes de diciembre, el mes que más me gusta y yo creo que a muchos de ustedes también. Es un mes de pura fiesta, de pura reunión familiar. Y eso está excelente, por supuesto. Así es que, como siempre, nosotros les hemos preparado un súper programa casi 100% navideño. ¿Qué tendremos por ahí? Nos fuimos a cortar nuestro arbolito de Navidad. También estuvimos en la sección de los oficios con nuestros artesanos, los que hacen estas hermosas piñatas. También nos fuimos, ¿a dónde nos fuimos también? A hacer una receta de cocina. Prepárense para que a los que les haya tocado el postre de la cena navideña, pues se luzcan con su familia. Y bueno, pues ahora sí comenzamos con el programa. Quiero comentarles que el día de hoy me encuentro en una hermosa locación en la ciudad de Cuautla, Morelos, y me refiero al restaurante El Gran Taco. Aquí van a poder venir a desayunar o a comer delicioso, en compañía, por supuesto, de la familia. A lo largo del programa les estaré mencionando acerca de todos los servicios con los que cuenta. Y bueno, pues ahora sí, comenzando con el programa, quiero comentarles que nos fuimos a visitar a Rebeca, un gran ser humano. Ella se ha dedicado a cuidar y a proteger a los animalitos que se encuentran en la calle, que no tienen un hogar, para darles una mejor calidad de vida. Es momento de que pongamos atención y concienticemos a todos nuestros pequeños, a todos nuestros amigos y familiares, para que no compren mascotas, hay que adoptarlas. Así es que vamos a ver este reportaje. Púchale, Juan Carlos. Así es, amigos de Star TV, pues para mí es un gusto, es un placer presentarles a un gran ser humano, Rebeca. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy aquí en el refugio. Gracias, al contrario, muchas gracias por estar aquí para poder difundir todo esto de los animales. Así es. Quisiera comenzar, hace un ratito tuvimos una plática ya. No eres veterinaria, pero desde chiquita te ha gustado hacer esto. Platícanos un poquito. Ok, mira, yo desde niña empecé a recoger animalitos de la calle y mi mamá me apoyaba, ¿no? Y les buscábamos casa, los llevábamos al veterinario y les buscábamos un hogar. Así fue como entré a trabajar en la Protectora Nacional de Animales para que, pues bueno, como voluntaria primero entré, ¿no? Y después de eso ya seguimos pues ayudando a más animales, fuimos creciendo y pues bueno, actualmente estamos ayudando a un promedio de unos 500 animales. Nosotros estamos tratando de proponer que todos los animales que tengan hogar estén esterilizados, ¿sí? Para evitar que se sigan reproduciendo, evitar la compra de los animalitos y empezar a adoptarlos en los centros de adopción, empezarles a dar un hogar. Y como bien tú lo comentaste, ellos son muy agradecidos. Yo me di cuenta en el momento que llegamos, debo de admitir que de repente me dan un poco de miedo los perros, pero ellos se acercan a ti porque lo que quieren es cariño, lo que quieren es un hogar. ¿Cuántos perros aproximadamente tienes aquí en el refugio? Mira, aquí tengo ahorita, son 37 perros. 37 perros, pero bueno, en el tiempo que llevo yo aquí, se han dado aproximadamente unos 2.500 perros en adopción. Me imagino que debes de tener muchísimas anécdotas, muchísimas experiencias, pero alguna que recuerdes así de alguno de los perros que estén aquí contigo y que a lo mejor lo hayas recogido ya muy mal y que ahora viva. Ok, mira, en el caso de Dana,
Dana es una perrita que sufre de sarna demodécica. Entonces cuando yo la recogí no tenía nada de pelo, su piel estaba muy dañada y era un perro sin, así totalmente odiado por la gente porque lo veían feo, ¿no? Su físico era bastante desagradable, estaba hecho un hueso. Y pues bueno, ya ahorita ya Dana es otra, ya ha cambiado mucho su carácter. Era una perrita que tenía mucho miedo porque cuando se acercaba a ella a algún lugar, pues como su apariencia no era bonita, pues la corrían con agua, escobas y lo que fuera, ¿no? Entonces ya ahorita ya es una perrita querida, ¿no? Debe de ser, obviamente, además de protegerlos, de cuidarlos, pues un gasto fuerte, porque desde que entré yo vi allá afuera croquetas, vi a un perrito allá afuera, se acercó, está tomando agua. Sí, mira, el plato que viste afuera, ahí tuve una enseñanza de mi mamá. Cuando yo era pequeña, nos encontrábamos algún perrito que iba pasando enfrente de la casa y mi mamá siempre lo detenía y me decía: Rebeca, corre a traer pollo, trae un bistec o trae agua y trae de todo. Y ya llegaba yo con mi plato y con mi comida y me decía: jamás dejes que pase un perro afuera de la casa sin que le invites algo. No sabes cuántos kilómetros o cuántos días llevas sin comer. Y bueno, como lo comentamos hace un momento, son muchos los animalitos que requieren alimentación y yo creo que también requieres apoyo. Para toda la gente que nos está viendo y que quiera unirse a esta causa, ¿cómo puede apoyarte? Sí, mira, hay varias formas de apoyar. Una es económicamente. Podemos, por ejemplo, ir a las campañas de esterilización, si me gustan acompañar, y llevamos algún perrito de la calle, ellos pagan lo que es la cirugía, y entonces pueden apoyarnos con eso, con esterilizarlos a las mascotas y hacer el pago de su cirugía, ¿no? Para que no haya ninguna duda de en qué se está ocupando su dinero, pueden acompañarme y ellos mismos hacer su pago. Otra cosa, también si nos pueden ayudar con medicamentos, desparasitantes, vacunas. También todo eso lo podemos hacer de que vamos, hacemos la compra o les puedo pasar una lista, las personas que nos quieran ayudar con ese tipo de materiales, ¿no? Esos son importantes, las vacunas, pero también por otro lado necesitamos pues también material de limpieza, ¿no? Se necesita para las jaulas, pues ponemos periódico, les colocamos periódico. Ahora en diciembre, pues bueno, les ponemos sus cobijas y todo para que no pasen fríos. Entonces cobijas, toallas, cloro, detergente, escobas, recogedores, palitas para los areneros, porque también tenemos gatos. Entonces, palas para los areneros, arena para los gatos, croquetas. Todo eso. Sí, eso es importante decirlo, todos deben de comer croquetas, ¿no? Eso es importante. Entonces, todos los que tenemos una mascota en casa sabemos lo que cuesta, así es que yo sé que el público de Star TV siempre ha sido muy solidario y en esta ocasión no será la excepción, así es que Rebeca ya más o menos dijo las necesidades que tenemos y de todos modos aquí están los teléfonos en pantalla, quien quiera apoyar aquí será bien recibido todo, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno. Yo los invito a todas las personas a que adopten, a que esterilicen a sus mascotas y que no piensen o que no les hagan creer que necesitan una camada. Si ustedes esterilizan a sus mascotas desde los 4 meses o 6 meses en adelante, estos animalitos tienen menos tendencia a padecer tumores en las mamas, tumores cervicouterinos, enfermedades que son contagiosas en el momento de cruzarse con otro animalito, como el TBT, que es una enfermedad que se está dando mucho aquí en Cuautla. Entonces muchas veces decimos, no, pues es que ya tengo ahí a la perrita que voy a cruzar con mi perrito porque quiero los bebés, ¿no? Y a lo mejor esa perrita o a lo mejor ese perrito están infectados y no sabemos y nos van a contagiar a nuestra mascota. Pues bueno, yo creo que con esto muchos de los televidentes que nos están viendo se van a animar. Por supuesto, en pantalla estarán apareciendo los números de teléfono también para cualquier duda, para cualquier información.
Yo los invito a que se comuniquen con Rebeca y se van a animar a llevarse uno de estos animalitos que lo único que quieren es un hogar, quieren cariño y bueno, ellos los van a proteger muy bien. ¿Cómo te protegen, Rebeca? Muy bien. Así es. Son muy buenos guardianes. Así es. Pues muchísimas gracias, Rebeca. Estaremos muy al pendiente. Estaremos constantemente en comunicación contigo para cualquier cosa que requiera el público. Mientras tanto, ustedes no se despeguen de su pantalla. Esto es Star TV. Gracias, Rebeca. No, gracias a ti, al contrario. Conomanía ya está aquí. Ven y disfruta de una pizza totalmente diferente. Conoce nuestra gran variedad de ingredientes y disfruta de nuestro helado frito a precios increíbles. Te esperamos en Plaza Alameda. Conomanía, la pizza más divertida. Instituto Paideia, calidad educativa y calidez humana. Kinder y primaria, la mejor opción para que sus hijos den los primeros pasos hacia un futuro exitoso. Escuela activa, con grupos reducidos, sistema 100% bilingüe, monitoreo de aulas por circuito cerrado. Informes en Virginia Hernández, número 123, Colonia Emiliano Zapata, teléfono 35-210-17. Confetti, Cake Shop, mucho más que pasteles. Ingredientes de alta calidad, elaborados de una manera original y creativa. Pasteles de fondant en tercera dimensión, decorados con diseños especiales, tema o personaje de tu elección. Contacto 119-43-76. Confetti, Cake Shop. Star TV, que está a todo dar. Star TV. Star TV. Star TV. Star TV. Star TV. Star TV. Eso es Star TV. 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 Y ya estamos de regreso, amigos de Star TV. Gracias por continuar con nosotros. Yo la sigo pasando muy a gusto en las instalaciones del restaurante El Gran Taco. Quiero comentarles que ellos estaban ubicados en el crucero de Yecapixtla y ahora están inaugurando sus nuevas instalaciones maravillosas, con amplio estacionamiento, juegos infantiles y zona para fumadores, área VIP para eventos privados. También cuenta con hermosas y cómodas instalaciones. Así es que, ¿qué están esperando? Este fin de semana vénganse a desayunar o a comer. Abierto a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche con la especialidad de la casa, que es la cecina de Yecapixtla, la longaniza, la carne enchilada. ¿Qué les parecen unos sopecitos? O también, ¿qué tal un delicioso mixiote de venado? Así como lo escuchan, mixiote y cecina de venado. Aquí lo van a poder disfrutar muy a gusto. Así es que les recuerdo, nos encontramos en el restaurante El Gran Taco. En pantalla está apareciendo la dirección y el número de teléfono para cualquier información. Ahora sí, seguimos con el programa. Como se los comenté en un principio, lo hemos dedicado precisamente al mes de diciembre. ¿Qué se acerca? Pues la Navidad, esta cena donde todo mundo se reúne con la familia, con los amigos. Y seguramente a alguno de ustedes les tocó, como a mí, hacer el postre. Es por ello que nos fuimos con los chicos de ICIMA, este lugar donde pueden ir a estudiar gastronomía, si es que no son muy buenos en la cocina. Bueno, pues les recomiendo que vayan a este lugar. Nos fuimos a ICIMA a hacer un tronco navideño. Nos quedó delicioso, pero si no me creen, vamos a verlo. Púchale, Juan Carlos. El día de hoy yo ya me encuentro en el Instituto ICIMA con los expertos, porque el día de hoy nos van a dar una excelente receta para que puedan consentir a toda la familia este 24 de diciembre. Y bueno, pues me encanta saludarlos a ellos porque la verdad, bueno, ustedes ya los conocen. Ellos son el chef Fernando y Jorge. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Muy bien, y al contrario, gracias por la invitación. Preparen su papel y pluma para que vayan anotando todos los ingredientes, además de que son súper fáciles para que ustedes las puedan realizar ahí en casita.
Y bueno, pues vamos a comenzar con el postrecito, a ver qué es lo que vamos a preparar. Así es, vamos a hacer un tronco de Navidad muy sencillo para que todas las amas de casa o todas las personas que nos estén viendo pues puedan hacerlo, ¿no? Bueno, pues comencemos. ¿Cuál es el procedimiento? Ok, vamos a empezar batiendo lo que son las yemas de huevo con la vainilla, ¿sí? Lo vamos a batir y también al mismo tiempo vamos a batir las claras con un poquito de azúcar. Ok, entonces vamos a batir las claras y las yemas por separado con la mitad de azúcar. Exactamente, ¿sí? Hasta que los dos tengan suficiente aire, los vamos a mezclar y lentamente vamos a integrar lo que es harina y mantequilla derretida. Ya batimos por separado, se junta. Exactamente, ya tenemos lo que es clara, batida a punto de turrón y lo que es la yema con un poquito de aire, ¿sabes? Vamos a integrar lentamente lo que es harina y mantequilla derretida. Una vez que ya tenemos bien mezclado nuestra preparación, ¿sí? Vamos a ponerla. Nosotros vamos a utilizar en este caso un tapete de silicón, que es lo que usamos nosotros en cocina. Ahí en la casa lo hacemos con papel encerado y sale igual. Vamos a vertir la mezcla, ¿sí? Y la vamos a extender completamente. Y lo vamos a meter al horno 9 minutos. A una temperatura de 250 grados. Es muy importante que la temperatura sea alta porque nuestro postre es muy, muy delgado. Entonces la cocción tiene que ser rápida y no se nos llegue a quemar. Bien, pues con la magia de la televisión ya han pasado esos 9 minutitos y ya está listo nuestro pan. Así es, ya sacamos nuestro pan y aquí lo tenemos, vean cómo nos quedó. Lo que vamos a hacer es vamos a ponerle el relleno. Vamos a ponerle una capa muy ligera de lo que es mermelada de chabacano. Mezclamos lo que es la mermelada, el licor y un poquito de nuez. Vamos a ponerlo aquí sobre nuestro pan y lo vamos a extender. Y aquí lo único que vamos a hacer va a ser enredar, ¿sí? Y ya tenemos nuestro pan, ¿sí? Relleno. Ahora solo falta un poquito de lo que es la decoración. Vamos a meter al refrigerador alrededor de una hora para que se nos ponga duro y no se nos rompa al momento de estarlo cortando. Para la cubierta vamos a necesitar chocolate derretido, ¿sí? Y la crema para batir. Muy importante que nuestra crema esté completamente fría, ¿sí? Porque si la batimos al momento de que esté caliente se nos puede cortar. ¿Sí? Vamos a batir. Bueno, pues ya ha pasado una hora, sacamos ya el tronco del refrigerador y ¿qué sigue? Ya nada más la decoración. La parte de la decoración, ¿sí? Es muy rápida, solamente con nuestra crema. Vamos a cubrir completamente el tronco. Lo vamos a cortar ligeramente sesgado. Vamos a cortar una parte aquí. Vamos a ponerlo. Un pedacito aquí, otro pedazo aquí. Con un tenedor le vamos a dar el efecto, ¿sí? Un poco el efecto de tronco. Y ahorita vamos a montar otro postre, con el mismo le vamos a dar otra presentación, para que vean qué fácil es. Ok. Pues miren qué bonito, dos presentaciones diferentes con el mismo platillo. Miren qué bonito quedó. Por supuesto, a mí siempre me toca hacer el trabajo difícil y bueno, pues lo voy a tener que probar, ¿no? Sí es, vamos a tener que probarlo. Pues bueno, allá me están viendo todos, chicos, ¿quieren? Por allá dicen todos que sí. Voy a probar, si está rico, pues me lo llevo y si no, les como. Gracias, Jorge. No, gracias a ti, los esperamos pronto. Muchísimas gracias, chef. Gracias y yo creo que nos volveremos a ver. Claro que sí. Continuamos, esto es Star TV. El mundo cambia, evoluciona, avanza. Y tú, prepárate en el Centro Educativo Fénix. Porque en el Centro Educativo Fénix te ofrece bachillerato y carrera técnica al mismo tiempo. Somos líderes en educación y cultura.
hogar de la internacional banda latina Chinelo Fénix, donde la enseñanza y los valores son importantes. Somos tu mejor opción, Centro Educativo Fénix. Mecánica Total, excelencia automotriz, afinaciones, frenos, escáner, ajustes, hojalatería y pintura, estética automotriz, estacionamiento y pensión. 735-163-5114, 102-8039, Cuautla, Mecánica Total. Cambiar tu look tiene sentido. Lacio, Hair Salon, maquillaje, uñas, color, mechas, cortes, citas, 39-871-49, Calzada Santa Inés, número 160, Cuautla. Instituto Paideia, calidad educativa y calidez humana, kinder y primaria, la mejor opción para que sus hijos den los primeros pasos hacia un futuro exitoso. Escuela activa, con grupos reducidos, sistema 100% bilingüe, monitoreo de aulas por circuito cerrado. Informes en Virginia Hernández, número 123, Colonia Emiliano Zapata, teléfono 35-210-17. Confetti, Cake Shop, mucho más que pasteles. Ingredientes de alta calidad, elaborados de una manera original y creativa. Pasteles de fondant en tercera dimensión, decorados con diseños especiales, tema o personaje de tu elección. Contacto 119-43-76. Confetti Cake Shop. Y ya estamos de regreso, amigos de Star TV. ¿Qué les pareció? ¿Anotaron la receta? Bueno, pues espero que les quede tan rico como a nosotros. Ahora sí, pues les sigo recordando que vengan a disfrutar de las nuevas instalaciones del restaurante El Gran Taco, ubicado aquí en la carretera México-Cuautla, junto a la gasolinera de Pazulco. Ahí van a ver sus nuevas instalaciones, amplio estacionamiento. Además, van a poder venir a desayunar o a comer delicioso. Les recomiendo la cecina de Yecapixtla, típica de este lugar, por supuesto, la longaniza, la carne enchilada también. Y bueno, pues si son un poquito más exóticos, les voy a recomendar que pidan el mixiote o la cecina de venado. Están deliciosos. Váyanse preparando este fin de semana en compañía de la familia, abierto a partir de las 8 de la mañana, con juegos infantiles también para los pequeños. Continuamos aquí. Muchísimas gracias por todas sus atenciones. Ahora sí, seguimos con el programa. ¿Y qué creen? Me imagino que muchos de los que me están viendo ya tienen su arbolito de Navidad puesto y adornado, pero muchos otros apenas lo van a hacer. Así es que, ¿qué creen? Les tengo una excelente opción para que vayan junto con toda la familia a cortar su propio árbol de Navidad. Todo el equipo de Star TV nos fuimos y lo disfrutamos muchísimo. Así es que vamos a verlo. ¡Púchale, Juan Carlos! Star TV, pues comienza diciembre y a todo el equipo de Star TV nos ha invadido el espíritu navideño, y es por ello que el día de hoy nos vamos rumbo a Meca a Meca para traer nuestro arbolito de Navidad, para ver qué adornos podemos traer para la casa y bueno, pues darles las mejores opciones a ustedes, así es que acompáñenme. Y bueno, pues después de unos minutos hemos llegado al poblado de Ameca. Ameca, ¿y qué creen? Pues que se nos abrió el apetito. Y una de las cosas que más disfruto en estos viajes es que puedo probar los sabores de cada lugar. Y en esta ocasión, pues vamos a ver qué se nos antoja. Acompáñenos. Y bueno, pues yo me paré aquí porque huele delicioso. Aprovecho los domingos para comer todo lo que me prohíben entre semana. Así es que me voy a comer una deliciosa torta de tamal con un atole. ¿De qué tienes, amiga? Champurrado, galleta y fresa. Perfecto, uno de champurrado y una torta de... verde, rajas, mole y de dulce. De mole.
por supuesto es los mixiotes del tío. Excelentes, ya están viendo por ahí toda la gente que está esperando. El equipo de producción también está ya listos aquí. ¿De qué tiene, señor? De carne, de panza y de pollo. Perfecto, riquísimos, muy buenos. ¿Desde hace cuántos años se dedica a hacerlo? Mi padre fue el que inició esto. Son aproximadamente más de 50 años. Wow, toda una vida ya haciendo. Y vienen los nietos, somos los hijos y ahorita los nietos. ¿Qué días vende aquí? Diario vendemos. ¿Hasta qué hora? Porque se acaban temprano. Ay, allí sí no tenemos hora. Así es que vénganse temprano para que desayunen. Desde las 7 de la mañana hasta la hora que. Ya están listos. Así es. Ok, claro que sí. Bueno, pues entonces sírvanos. ¿De qué quieren por allá? De res, por favor. Y bueno, pues nosotros continuamos aquí desde Ameca a Ameca. Por decoración, por aroma o por tradición, tener en casa un árbol de Navidad es para muchas familias uno de los encantos de esta temporada. Y bueno, pues después de haber desayunado muy rico, ahora sí ya llegamos al bosque de los árboles de Navidad, donde vamos a cortar nuestro árbol. En el bosque de los árboles de Navidad, denominado el parque más hermoso del país, podrás gozar de una vista privilegiada de los volcanes nevados, extensos bosques con más de 2.500.000 árboles, algunos de cientos de años de edad. Verás los plantíos más grandes del mundo de más de 450.000 árboles de Navidad y un vivero forestal modelo. Así es, amigos de Star TV, pues bueno, se acerca ya la temporada que todo mundo espera. Miles de familias mexicanas en casita, no puede hacer falta el árbol de Navidad. Y el día de hoy elegimos venir al vivero más grande del mundo, y me refiero al bosque de los árboles de Navidad. Y ahora pues yo ya me encuentro muy bien acompañada por el profesor Ernesto Maurer, que nos va a platicar un poco más acerca de este maravilloso lugar. Qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Sandy, muy bien. Y gracias por la visita de ustedes. Ahora usted me dice que le platique un poco. Es que hay tanto que platicar de aquí. Entonces mejor usted pregunte y yo le contesto. Claro que sí. Pues como ya lo comenté, miles de familias por tradición vienen a cortar su pino de Navidad. ¿Entre cuántas variedades contamos aquí? Son en este momento tres variedades. Está el pino vikingo, que es un pino que nosotros desarrollamos, es un híbrido nuevo, está patentado inclusive, tiene la virtud de que la gente le dice el oso de los árboles de Navidad. Y el otro árbol que tenemos aquí es la pseudotsugamensis, o sea el Douglas fir, que es el mismo árbol que se importa de Canadá y de Estados Unidos. Aquí ya había casi desaparecido, pero logramos encontrar unos ejemplares en mal estado y con mucho cariño y algo de billetes, etc. Ahora tenemos un huerto semillero que produce la semilla de ese arbolado. O sea, podemos decir con cierto orgullo que salvamos una especie muy importante. Uno nuevo que todavía no está bien a la venta, pero es un árbol muy hermoso, se llama Lluvia de Oro. Es un árbol que tiene, bueno, la gente se vuelve loca cuando lo ve, pero todavía no queremos vender muchos de ellos, porque si bien es cierto que tenemos mucho plantado, todavía no tenemos la producción en grande. El año que entra, sí. Ah, perfecto. Bueno, pues para que todos los televidentes estén muy al pendiente. Hablar a veces de cortar un árbol, lo primero que viene a nuestra mente es el problema ambiental. Pero, sin embargo, en el bosque de los árboles de Navidad están comprometidos con la ecología. Platíquenos acerca de esto. Estamos comprometidos de varias maneras. Mire, por ejemplo, es un pino vikingo, pero ya se cortó dos veces. Pero lo que logramos nosotros es que no muera el árbol cuando lo cosechamos. O sea, aquí producimos, cultivamos árboles, pero no matamos árboles, que es muy importante. Cuando tú cortas tu árbol de Navidad, es como si cortaras una rosa de un rosal. El tronco no se muere, sigue vivo y producirá más árboles de Navidad. Nos
solamente en la temporada navideña están abiertos, también pueden venir diferentes escuelas, hacen algunos paseos para hacer un poco más de conciencia acerca de la ecología. Sí, muy importante. Mire, las escuelas vienen aquí en un programa de capacitación, de entrenamiento, para que comprendan que el tema de la ecología, protegiendo el árbol, cuidándolo, etcétera, etcétera. Y además reciben una inyección muy fuerte de técnica y de filosofía forestal. Pues bueno, además de que van a venir a divertirse, van a venir en familia y llevarse su pino, van a aprender un poquito más acerca de nuestra ecología. Quisiera preguntarle aproximadamente cuánto tiempo requiere un pino para ya llegar a su estado maduro, para que ya lo puedan cortar. ¿Árbol de Navidad? Así es. 8 años. 8 años. Para árbol forestal, más o menos 30 años. Okay. Pero tenemos el árbol de más rápido crecimiento en México, el árbol de más rápido crecimiento del mundo. Ven con tu familia, escojan y corten su árbol de entre más de 450 mil pinos. Te darán un serrucho, las instrucciones necesarias y un edecán te apoyará en todo momento. Y bueno, pues ahorita la invitación es para que toda la gente que nos está viendo venga, conozca, disfrute en compañía de la familia. Además de llevarse su pino, ¿qué otras actividades van a poder realizar aquí? Aunque no se lleven un pino, aunque no se que gocen los volcanes, el aire limpio, el romance de estar en la naturaleza, pero una naturaleza que significa para el ser humano bienestar. Ingreso, etcétera. Entonces, si se llevan un árbol, naturalmente lo aplaudimos porque con ese dinero también nosotros plantamos más. Claro, correcto. Vi por ahí que traen en las camionetas, en sus autos, asadores. ¿Aquí pueden venir a acampar, a hacer algo así? Sí, cómo no. Y además, mire, no es nada más el árbol, además del aire puro, del aire limpio, los volcanes y todo lo demás. También la hacienda de Panoaya que nosotros restauramos, es una hacienda histórica. Si usted trae un billete de 200 pesos, ahí está retratada. Claro que sí. Esa hacienda, ahí vivió Sor Juana Inés de la Cruz de Chamaquita. Con el recibo del árbol, tienen derecho de ir a la hacienda de Panoaya, a entrar al famoso parque de los venados acariciables, acariciar una pantera y venados, etcétera, etcétera. Ay, eso es parte del beneficio. O sea, no es el árbol, nada más. Árboles hay muchos en las tiendas, pero aquí es un evento familiar inolvidable, porque aquí es donde se generan los recuerdos inolvidables de la Navidad. Así para es. Toda la familia. Podrás disfrutar todo un día admirando el maravilloso paisaje, respirando aire puro y sintiendo la paz del bosque, que es donde verdaderamente empieza la Navidad y sus hermosos recuerdos. Y bueno, pues el clima es espectacular. Les aconsejo que traigan ropa cómoda y ahora sí, vámonos a buscar nuestro pin. Y bueno, pues ahora sí ya elegí mi pino. Valentín, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? Cortar el árbol. Ok, pues Valentín fue el edecán que esta mañana nos acompañó para elegir nuestro pino. Lo anduvimos trayendo de arriba para abajo. Pero la idea es que todo el mundo se vaya a gusto con su pino navideño. Así es que después de recorrer ya varios metros caminando, pues ya elegimos uno. Este está hermoso, ¿no? Ahora sí, vamos a recortarlo. Thank you.
Instituto Paideia, calidad educativa y calidez humana, kinder y primaria. La mejor opción para que sus hijos den los primeros pasos hacia un futuro exitoso. Escuela activa, con grupos reducidos, sistema 100% bilingüe, monitoreo de aulas por circuito cerrado. Informes en Virginia Hernández, número 123, Colonia Emiliano Zapata, teléfono 35-210-17. Conomanía ya está aquí. Ven y disfruta de una pizza totalmente diferente. Conoce nuestra gran variedad de ingredientes y disfruta de nuestro helado frito a precios increíbles. Te esperamos en Plaza Alameda. Conomanía, la pizza más divertida. Cambiar tu look tiene sentido. Lacio, Hair Salon, maquillaje, uñas, color, mechas, cortes, citas 39-871-49, Calzada Santa Inés, número 160, Cuautla. Y continuamos, amigos de Star TV, gracias por seguir con nosotros. Espero que estén disfrutando de este programa como nosotros lo estamos haciendo. Y bueno, pues anímense este fin de semana, váyanse junto con la familia y disfruten del bosque de los árboles de Navidad. Además de que van a cortar su pinito, ustedes ya lo vieron, pueden quedarse un día completito en convivencia familiar. Ahora sí, les recuerdo que estamos transmitiendo desde el restaurante El Gran Taco, un lugar donde se desayuna o se come delicioso. Y bueno, pues quiero agradecerles por todas sus atenciones. Yo la estoy pasando muy a gusto junto con el equipo de Star TV también. En pantalla aparece la dirección y también el número de teléfono para cualquier información. Ahora sí, vámonos con qué, con los saludos. No se me pueden olvidar. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que se toman de su tiempo para escribirnos. A quien no lo ha hecho, recuerde que lo puede hacer a startv-morelos@hotmail.com o pueden agregarse a nuestro Facebook. Ahí nos pueden enviar todos sus saludos, sus felicitaciones, sus sugerencias, sus invitaciones, ¿por qué no? Y también sus críticas son importantes para nosotros. Y bueno, pues esta semana, ¿qué quiero? Quiero las mañanitas, a ver qué suenen las mañanitas, porque tenemos cumpleañeros. Quiero enviar una felicitación muy, muy especial para Giovanni Corro, que el pasado 2 de diciembre estuvo celebrando su cumpleaños. Sí, es mi hermano. Lo quiero mucho. Te mando un beso, hermanito. Muchísimas felicidades. También enviamos una felicitación muy especial para Dieguito, que este próximo sábado, el día de mañana, estará celebrando sus 5 añitos. Muchísimas gracias. Él también no se pierde Star TV con toda su familia. Enviamos una felicitación muy especial para Brittany, que cumplió 13 añitos. Nos escribió su mami y dice que de parte de la familia Linares y la familia Morán le mandan una gran felicitación a Brittany. Así es que espero que la haya pasado muy bien. Ellos son nuestros cumpleañeros de este programa. Ahora sí, ya corten las mañanitas. Se acabaron las mañanitas. Ahora sí, seguimos con los saludos y quiero enviar uno muy especial para Fernanda Lezama, la fan número uno de Star TV. Siempre está muy al pendiente del programa, enviándonos todos sus saludos. Y bueno, pues también me mandó de regalito un retrato padrísimo. Quiero felicitarla porque tiene un gran talento. Muchísimas gracias, Fernanda. Y también para toda su familia, muchísimas gracias por vernos. También mando un saludo muy especial para Abel Guadarrama, que nos ve en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias por vernos, un saludo muy especial. Y bueno, pues uno no menos especial para Olivia Yasmín Martínez, que también no se pierde Star TV, siempre está comentando en el Facebook. Muchísimas gracias, Olivia. También otro para Karina Lagunas y Laura Solís. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Más adelante tenemos más saluditos. Mientras tanto, ya tenemos que seguir con el programa. ¿Qué creen? Pues algo que no puede faltar sin duda en diciembre
son las piñatas, se acercan las posadas, así es que nos fuimos con nuestros artesanos, los artesanos morelenses, y nos pusimos a hacer una piñata. Bueno, me puse yo, el equipo de Star TV, ¿no? Es para nuestra posada, pero yo la hice. ¿Quieren ver cómo se hace? Bueno, pues acompañen, vamos a verlo. ¡Púchale, Juan Carlos! Así es, amigos de Star TV, pues seguimos disfrutando de todo lo que envuelve al maravilloso mes de diciembre. Y yo ya me encuentro en el taller del señor Luis, quien se dedica a hacer las piñatas. Como ya se los había comentado, un elemento que no puede faltar en las casas de todos los mexicanos esta Navidad y, por supuesto, en todas las posadas. Muy buenas tardes, ¿cómo está, señor Luis? Muy bien, gracias. Trabajando, ¿verdad? Pues sí, mire, trabajando, haciendo piñatas. Platíquenos, ¿desde hace cuánto tiempo se dedica a esto? Bueno, pues tenemos como unos 10 años haciendo piñatas. En esta ocasión estamos hablando acerca de las piñatas por el mes, como ya se los comenté, pero también quiero decirles que el señor Luis es un gran escultor y por ahí en pantalla ustedes estarán viendo algunas de las maravillas que él hace con sus manos, con papel, ¿verdad? Sí, es una escultura hecha a base de papel, tiene varios procesos, pero hasta terminación se hace una escultura. Ya quedamos de acuerdo con usted que vamos a venir a hablar específicamente de estas figuras que él hace y bueno, para que todos ustedes lo conozcan más a fondo. Ahora sí, nos enfocamos en las piñatas. Como bien se los comenté, es un proceso laborioso también. Coméntenos más o menos cuánto tiempo se tarda en terminar una piñata. Bueno, el proceso de una piñata es formar el globo primero, forrarlo con papel, después de forrarlo, dejarlo secar. Ya seco el papel, sobre el globo ya está la olla, se empieza a formar los picos uno por uno, después se vuelve a poner a secar y posteriormente se le pone el papel china. Así es, ¿cuánto tiempo aproximadamente usted se tarda? En este día, ¿cuántas piñatas hace más o menos? Pues alrededor de unas 15 a 20 piñatas, pero ya cuando está seco el globo, pero desde el principio a final son como 3 días. 3 días aproximadamente para que pueda quedar una piñata tan hermosa como esta que estamos viendo aquí. Ya los colores y la forma y todo ya es de acuerdo a la creatividad. Exactamente. Todo va de acuerdo a los picos que uno le quiera poner. Si uno quiere con 4, bueno, queda de una forma. Si uno quiere con 2, queda de esta forma. Hay hasta de 7 picos o tamaños gigantes. A eso le quiero preguntar, usted aquí hace de tamaños, ya vimos por ahí unas chiquititas hasta las más grandes, de acuerdo a cómo se las pida el cliente. Exactamente, hacemos tamaños grandes, gigantes, tamaños pequeños, tamaños miniatura y la normal. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos para hacer una piñata? ¿Cuál es lo básico? Bueno, el producto nada más es engrudo y papel. Eso es todo. Así es, papel periódico y papel china de colores, ya de acuerdo a lo que, como quieran ustedes su piñata decorarla, bueno, papel china, es muy económico el papel china, pueden ellos decorarla a su gusto, ¿no? De hecho, el papel china viene en colores y lo pueden comprar hasta por ciento y le sale más económico. Perfecto, pues entonces es como que para que toda la gente que nos está viendo vea todo el proceso de elaboración de una piñata. Y qué bueno que ahora se hacen este tipo de piñatas, porque antes eran con ollas, de verdad, y les caían en la cabeza, ¿no? De hecho es muy peligrosa la olla, por eso nosotros no hacemos con olla, porque a los niños ha resultado ser que cuando le dan con el palo, la quiebran, salen volando los pedazos de olla y es peligroso porque son cortantes. Sin embargo, la olla de papel, pues le pueden estar pegando y no pasa nada. Además dura más. Correcto. Señor Luis, ¿usted cree que yo pueda hacer el trabajo que usted está haciendo ahorita? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, pues por eso me vine el día de hoy, porque voy a estar trabajando con el señor Luis a lo largo del día para hacer la piñata de Star TV. ¿Cómo la ven? Pues bueno, muchísimas gracias, señor Luis. Vamos a empezar, ¿no? Claro. Ustedes no se despeguen de su pantalla. Thank you.
amigos de Star TV, por fin he terminado mi piñata. Debo de admitir que no lo podía haber hecho mejor sin el apoyo del profesor Luis, quien me estuvo guiando. Y bueno, pues es de reconocer el trabajo, la labor que ustedes hacen, porque es un trabajo muy minucioso que requiere creatividad y bueno, pues mucha paciencia. Muchísimas gracias. Al contrario, fue un placer estar trabajando con ustedes y pues ver cómo trabajaba usted para mí fue fabuloso. Saber que no solamente, bueno, este trabajo lo desempeñan muchos hombres, pero también las mujeres podemos hacerlo y bien. Y quisiera que me dijera más o menos qué calificación me va a poner. Pues un 20. ¡Ah! ¡Wow! Eso me agrada porque él es un artista y me está dando una buena calificación. Creo que le puse empeño. A pesar de que nos están aquí apresurando y todo, la producción que siempre nos apresura. Miren cómo quedó el trabajo. Le quedó muy bonito. Muchísimas y pues gracias. Ya se dio usted cuenta pues cuán laborioso es este trabajo y pues la verdad es cada año y ojalá y todas las personas pues disfruten de cada una de ellas. Así es, que valoren las artesanías de nuestro México y bueno, ahora aquí en el estado de Morelos. Para terminar, quisiera que nos diera la dirección, vamos a dar la dirección para que toda la gente que nos está viendo y que no tenga una piñata, pues vénganse para acá a comprarla, les va a dar muy buenos precios además, ¿no? Claro que sí. Bueno, estamos aquí en el callejón de Oviedo, a espaldas del tren escénico del centro de Cuautla, entrando aquí por la Alameda. Es el único callejón que está empedrado. Perfecto, aquí van a encontrar al señor Luis con las mejores piñatas y además los mejores precios. Pues muchísimas gracias, fue un placer platicar con usted, un placer haber estado con usted, trabajado. Y bueno, pues ya me despido, ustedes no se despeguen de su pantalla, esto es Star TV. Gracias, señor Luis. El mundo cambia, evoluciona, avanza. Y tú, prepárate en el Centro Educativo Fénix. Porque en el Centro Educativo Fénix te ofrece bachillerato y carrera técnica al mismo tiempo. Somos líderes en educación y cultura, hogar de la internacional banda latina Chinelos Fénix. Donde la enseñanza y los valores son importantes. Somos tu mejor opción, Centro Educativo Fénix. Y bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció? Espero que todos ustedes se animen y en casita, en compañía de toda la familia, hagan su propia piñata para estas posadas y también que nos escriban y nos inviten a sus posadas. Nosotros con mucho gusto asistiremos. Y bueno, pues continuamos transmitiendo desde el restaurante El Gran Taco, este lugar maravilloso donde van a poder venir a desayunar o a comer en compañía de la familia. Con las nuevas instalaciones, ellos estaban ubicados en el crucero de Yecapixtla, ahora acaban de inaugurar este hermoso lugar con amplio estacionamiento, además zona VIP para todos los que quieran hacer algún evento privado, bueno pues aquí lo van a poder hacer. Cuenta con juegos infantiles para todos los pequeños, pero lo mejor es que van a comer delicioso. Les recomiendo el mixiote y la cecina de venado. Tienen que probarla, está exquisita. Y bueno, pues en pantalla ya aparece la dirección y el número de teléfono para cualquier información. Ahora sí, ¿qué creen? Pues que no hay bloopers. Me he aplicado muy bien, entonces así es que el día de hoy no tenemos bloopers, pero definitivamente a mí me encanta dejarlos con una sonrisota de oreja a oreja. Y bueno, pues les pedí a la producción que eligieran los mejores videos chuscos. Vamos a verlo. Púchale, Juan Carlos.
¿Y qué creen, amigos de Star TV? Pues que se ha terminado el programa. Así es que, bueno, pues por supuesto queremos agradecer también a todo el staff del restaurante El Gran Taco por todas sus atenciones. Y no se olviden, este fin de semana vengan a conocerlo en compañía de la familia. Mientras tanto, yo le agradezco al maestro Paco Solís y su sax de oro, director del programa, a Iván Solís, productor, a Juan Carlos Fernández en la edición, a Lucero Corro en la producción. Los dejo con Salvador Valora en Cable Noticias de Morelos y enciendan su radio en el 105.3 y escuchen Ciudad FM con Fernando El Pato Arciniega y Esmeralda Quintanilla. Recuérdenlo, yo soy Sandy y nos vemos la próxima semana.